El pasado viernes, en un parqueo en cercanías del Hospital Roosevelt, un hombre falleció en el interior de un vehículo. El misterio rodeaba su muerte, pues se desconocía desde cuándo estaba en el lugar y cuál era la causa de muerte. Tras los análisis correspondientes, el INACIF reveló que el hombre murió por un infarto al miocardio. Fue identificado como Mario Roberto Escobar Rodas, de 52 años. Al parecer, llegó al lugar, estacionó su vehículo cuando ocurrió el infarto. Se investiga si el hombre ya padecía de enfermedades en el corazón.